Bienvenidos a CatTraders a la séptima lección del tercer mes de la mentoría anual de CatTrading. El día de hoy nos toca estudiar, según el temario que ustedes tienen en su poder, el módulo No operes como un retail. Dentro de esta lección, dentro de este módulo vamos a estudiar específicamente dos tipos de herramientas que utilizan aquellos traders chartistas y vamos a invalidarlas como tal, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar un poquito nuestro criterio de interpretación y vamos a hacer específicamente lo contrario, porque no solamente un retail trader como ustedes o como yo, operaría probablemente en un universo paralelo con este tipo de herramientas si no lo hace, sino también lo hace un fondo de inversión. Los fondos de inversión también tienden a realizar este tipo de aplicaciones con estas figuras chartistas, específicamente el día de hoy. Las líneas de tendencia, que va a ser un tema del que vamos a hablar a continuación, y los hombros cabeza a hombro. Son figuras muy conocidas, ¿sí? Pero que hay que entender que en el largo plazo, si las aplicamos creyendo que nos van a convertir en traders consistentes, pues probablemente tengamos más pérdidas, que ganancias. ¿De acuerdo? Probablemente esa inseguridad que nos cause el hecho de que estas figuras no funcionen, más veces de las que sí funcionan, haga que cuando tengamos una operación en positivo la cerremos porque creamos que el precio se va a devolver y evidentemente eso va a impactar no solamente a nuestra mente, sino también a nuestra cuenta de trading. Ustedes tienen en lecciones anteriores módulos, lecciones en las que se les ha enseñado cómo mantener operaciones, qué ratios utilizar cuando colocan operaciones, sean operaciones en compra, sean operaciones en venta, y cómo ustedes van a ir modelando esto de alguna manera dependiendo de su porcentaje de acierto, dependiendo, en otras palabras, de cuántas operaciones ganan y cuántas operaciones pierden de un total que ustedes definan. De 100 operaciones, ¿cuántas ganan? ¿Cuántas pierden? De 10 operaciones, ¿cuántas ganan y cuántas pierden? Otra cosa que es importante que tengan en cuenta es la reducción del riesgo, ¿ok? No ingresen en una operación si no saben cuánto dinero están arriesgando o si no saben cuánto porcentaje de su capital está expuesto, ¿sí? En esa operación. El día de hoy, con un tema bastante conocido, de hecho, pero vamos a, como les mencioné, desarrollar un poquito ese criterio, esa capacidad de interpretación para entender que muchas de las cosas no suceden específicamente por estos modelos, estas teorías que existen en muchos libros o que están por ahí gratuitamente en YouTube, ¿ok? Véase que cuando nosotros tenemos un contexto en el que, por ejemplo, el precio va alcista y notamos máximos o mínimos cada vez más altos, ¿ok? Entiéndase que eso para un retail trader es estructura, ¿ok? Nosotros la estructura la hemos estudiado en este mes. Sabemos que los movimientos direccionales parten de una neutralización, sobre todo de aquellas neutralizaciones que se forman con cuerpo de vela, porque recuerden que estas son las que básicamente establecen los máximos y mínimos dentro de un gráfico de líneas. Si entendemos eso, vamos a darnos cuenta de que en algún punto, en algún momento determinado, cuando nosotros veamos máximos o mínimos cada vez más altos o máximos o mínimos cada vez más bajos, esto se va a terminar, ¿ok? Esto se va a terminar, ¿por qué? Porque IBDA en algún momento va a neutralizar, va a activar esas órdenes o va a tocar esos stop loss que están pendientes o que están activos por encima, valga la redundancia, ¿ok? Va a activar órdenes o va a tocar stop loss que están allí por encima de los máximos, por debajo de los mínimos, que justamente uno establece cuando traza lo que comúnmente se conoce como una línea de tendencia. Lo que sucede aquí a CatTraders es que nosotros, en base a todos los conceptos que hemos estudiado en lecciones anteriores, equal highs, equal lows, okay, nuestro entendimiento va a estar en que en cuanto nosotros veamos esta ruptura, okay, podemos ver la ruptura, el retail trader lo primero que hace es vender la ruptura de una línea de tendencia, es lo que le dice la teoría, y o vender, en este caso, bajo este contexto, el retesteo de la línea de tendencia. Pero en muchas ocasiones vamos a ver, esquemas estructurales como el que ustedes tienen en pantalla. ¿A qué me refiero con esto? A que probablemente cuando ustedes delimiten su línea, imaginaria, una línea imaginaria de tendencia, o que sea visual, cuando esa línea se rompe,
El retail trader está entrando en corto o está entrando en venta la ruptura, como ya lo mencioné, o va a entrar en venta cuando el precio retorna o retestea, como se conoce de manera coloquial esa palabrita, retesteo de la línea de tendencia. Nosotros entendemos que en cuanto el precio rompe, ok, aquí se está induciendo traders a error. Nosotros ingresamos cuando ellos cometen ese error. Y esta sería la principal base para la construcción de nuestros setups en este contexto. En compra. ¿Por qué en compra, traders? Fíjense que cuando se neutralizan mínimos, hemos hablado de esto muchas veces, el precio tiende a formar un order block, ¿ok? Un order block se forma en neutralización y esto lo convierte en un order block relevante. ¿Por qué? Porque contiene una cantidad inimaginable de liquidez en ventas en este contexto. Y una cantidad también importante de dinero, de liquidez en stop loss, porque hay traders en compra que han ido operando esa línea de tendencia en compra, ¿de acuerdo? Y han ido colocando sus stop loss por debajo de los mínimos, ¿sí? Por lo general, este tipo de movimientos de ruptura, ¿ok? Se generan como vacíos de liquidez. Son movimientos muy, muy, muy fuertes, ¿ok? Son movimientos que evidentemente podríamos aprovechar, se pueden generar a partir de un fundamental, se pueden generar a partir de que el precio, por ejemplo, en horario de Londres, si es que expande de 25 a 50 pips, de llegar a un order block, en este caso podríamos ver el precio aquí, llegando a un bearish order block y creando ese vacío de liquidez, lo podemos aprovechar, es posible. De allí que mi mentoría sea una mentoría muy flexible en cuanto a operar lo que ustedes encuentran. ¿Sí me entienden? Si es que ustedes están en un contexto en el que calculan que el precio va a brindarles 20 pips, 30 pips de movimiento y quieren aprovechar esos pips de movimiento, perfecto, los operan. Y si están satisfechos con eso, perfecto, listo, tienen el día hecho. Pero si en caso van a esperar que el precio neutralice o se mueva esos 30 pips para que luego ustedes tengan un siguiente setup, okay, que los haga sentir más seguros, en el que el precio ya haya llegado a un nivel de temporalidad mayor que evidentemente permita que expanda no solo 30 pips, sino 50, 80, 100 pips, entonces van a hacer eso, van a esperar que el precio genere esos movimientos para que con esa información puedan tomar una decisión diferente. Pero es lo que ustedes quieran operar, es lo que su criterio les diga qué hacer, básicamente. Entonces, nosotros, al menos en mi caso, yo lo he compartido en los videos que están de mis operativas en YouTube, yo he compartido cómo opero contra tendencia y cómo opero a favor, ok, de la tendencia o del overall bias para el día establecido, porque, bueno, su mentor es day trader, scalper trader, pero eso no quiere decir que no sepa cómo operar o tener operaciones a largo plazo, porque recuerden que para hacer scalping, ok, no únicamente analizamos temporalidad de 5 minutos. Partimos de temporalidad mayor, ¿ok? Y esto es importantísimo porque de allí nacen los ratios altos. No podemos hacer scalping solo con la información de 5 minutos. No se podría, no se puede, no se puede. Y si alguien te dice eso, te está mintiendo. Y yo ya se los he demostrado en lecciones anteriores, lo tienen esto en Weekly Notes y lo van a tener también en los subsiguientes videos aplicativos que sean compartidos. Ahora bien, si decimos no operar esa venta, okay, que está clarísima aquí, porque perfectamente podríamos encontrar un bearish order block aquí y en confluencia con el horario, que puede ser un horario de expansión, como por ejemplo Londres, como lo mencioné, podemos tener esta expansión que vaya por la neutralización de estos mínimos, que son mínimos estructurales para el retail trader. Es justamente lo que buscamos. Por lo general, el retail trader colocaría una orden en compra nuevamente, esperando que esa línea de tendencia mágica funcione, ¿correcto? Nosotros vamos a ir a neutralizar esa liquidez y por lo general nuestro trade take profit, ok, en la medida en la que dominemos la técnica, claro, esto ya se los he mencionado antes, por lo general el take profit básico estaría, perdón, el take profit básico estaría por debajo o en el mismo nivel del mínimo, ok, o primer mínimo, mínimo más cercano. ¿De acuerdo? En el mismo nivel. Un take profit un poco más generoso para nosotros estaría de entre 10 a 20 pips por debajo de la neutralización de ese mínimo, siempre y cuando, acá traders, el flujo de órdenes o el order flow sea alcista. ¿Ok? Porque el precio o IBDA lo que va a hacer es neutralizar de 10 a 20 pips ese mínimo y luego va a revertir. De allí que les diga, si ustedes van a operar esos 20 pips de neutralización, perfecto, no hay ningún problema. Pero si van a esperar que se neutralicen esos 10 a 20 pips, pueden ser un poco más. Recuerden que estas neutralizaciones, inclusive si son de mínimos diarios anteriores, pueden llegar a ser de hasta 30 pips y el precio luego puede revertir todos esos 30 pips.
¿Ok? En ese sentido, si ustedes se fijan bajo este esquema estructural, cuando el precio neutraliza esos mínimos y ha llegado o ha alcanzado la cantidad de pips en neutralización necesaria para crear la reversión, a partir de la formación del swing low que encontremos aquí, vamos a volver a empezar a contabilizar las etapas del ciclo de entrada de precio. ¿A qué me refiero con eso? A que en cuanto nosotros tengamos el swing low, este swing impulsivo alcista va a ser o podría ser nuestra primera expansión. ¿Okay? Si esa es nuestra primera expansión, lo que viene después sería un retroceso, ¿correcto? Ahora, para que consideremos este swing low, ¿okay? O para que consideremos este mínimo, el comienzo de un nuevo ciclo de entrega de precio, necesitamos validar el nivel de patrocinio institucional donde se está formando ese swing low. ¿De acuerdo? Si no lo validamos, ¿a qué me refiero con validarlo? Vayamos a temporalidad mayor y corroboremos que haya llegado a un bullish short block, que haya llegado a un bullish short block diario, a un bullish short block semanal, a un fair value gap inferior diario. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Y si esto en confluencia lo tenemos con insights, como por ejemplo, si nosotros establecemos nuestro rango de esta manera, es una manera de interpretarlo, esto es una manera en cómo. Evidentemente yo lo hago y por eso se los voy a enseñar el día de hoy. Ustedes lo que tienen aquí principalmente es un rango, ¿ok? Es un rango. Fíjense, tenemos un rango en consolidación, es un mínimo y es un máximo. Perfecto. Si el precio sale del rango, esto puede ser un Euroswing o puede ser un movimiento direccional verdadero. Perfecto, esto lo hemos estudiado en el ciclo de entrega de precio y está en muchos videos aplicativos. Pero ahora veamos lo siguiente. Recuerden que el punto de referencia para nosotros confirmar dirección es el equilibrio, es el 50% de ese rango de donde el precio ha salido, porque entiéndase que dentro de ese rango se han acumulado órdenes. Si dentro de ese rango se han acumulado órdenes, si el precio sale y la cantidad de órdenes que el market maker, en este caso, en este contexto, va a considerar, van a ser las órdenes en largo, ¿ok? Para que él pueda hacer cobertura en corto, porque en swings alcistas él vende. El nivel máximo que vayamos a encontrar va a ser el equilibrio, va a ser nuestro punto referencial. Nosotros, evidentemente, no es que vayamos a ver obligatoriamente a ver a traders al pip un mínimo, ¿de acuerdo? Esto no tiene que ser así en el 100% de los contextos. Podemos ver un cierre de vela por debajo, ¿ok? Del equilibrio de esa consolidación o de ese rango que estamos marcando y automáticamente la siguiente vela o el siguiente periodo, ¡boom! ¿De acuerdo? Genera una expansión alcista, un swing alcista o se crea una vela alcista. Bajo ese entendimiento, ese mínimo va a ser un mínimo que nosotros podemos proteger, ¿ok? Y como les mencioné, bajo esta interpretación, bajo este contexto, en el que el precio ha llegado al equilibrio de un rango de donde el precio salió para tomar dirección, podemos entonces empezar a construir los setups en largo a partir de este mínimo. Ahora, si yo entiendo que sería entonces esta la primera expansión que parte de ese swing low, si esto es un retroceso, yo puedo ayudarme con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, algo tan sencillo como la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. Ahora, tiene todo el sentido del mundo porque, de hecho, en prementoría, en los primeros bloques, les enseñé que a partir de una neutralización para operativas en reversión, ustedes pueden tomar el máximo que se crea justamente en esa neutralización y luego esperar el retroceso, ¿ok? Del rango más reciente que se cree. En este caso, este mínimo se está creando en el equilibrio, pero también está neutralizando mínimos anteriores. Es importante que ustedes consideren ello, ¿ok? Consideren neutralización, consideren en dónde se está formando ese swing low, si se está formando en un nivel de patrocinio institucional de temporalidad mayor, y de a partir de allí comencemos de nuevo, o perdón, comencemos un ciclo nuevamente, ¿sí? En este caso, este retroceso podría ser un retroceso, como lo dice Guillermo Lachapa, un 61 o 62% de Fibonacci, 70% de Fibonacci. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a tener dentro de este swing low va a ser otro bullish short block. De hecho, en estos niveles o precios específicos que nosotros establecemos dentro de nuestro gráfico, siempre hay niveles específicos en donde se forma un swing low o un swing high, ¿ok? Y un order block dentro de él. Recuerden que un swing high o un swing low es básicamente un patrón de tres velas en el que en el caso de un swing high, siempre hay un máximo más alto y dos máximos por debajo de ese máximo más alto. Y en el caso de un swing low, siempre hay dos mínimos más alto que el mínimo
de la vela del medio, ¿okay? Por decirlo de alguna forma. Entonces, en este sentido, nosotros podemos utilizar ese hour block. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si, por ejemplo, en este sweet low tenemos una vela con un cuerpo muy pequeño? Esto suele suceder. Lo que sucede, ¿cómo podemos interpretar eso? Es muy sencillo. Fusionamos esa última vela con un cuerpo pequeño, ¿ok? Esa última vela con el cuerpo pequeño puede estar aquí. Y luego, y la penúltima vela bajista del swing bajista es un cuerpo un poco más importante, un poco más relevante. En ese caso, fusionamos esas dos velas y consideramos el threshold o el punto de apertura, ¿ok? Como zonas referenciales. Ahora, si en la formación de esta expansión del sistema tenemos fair value gaps, también lo vamos a tener en consideración. ¿Por qué? Porque véase, un fair value gap que está en confluencia o dentro del cuerpo de un hour block, en este caso un bullish hour block, que ¿okay? convierte el contexto en un contexto de alta probabilidad, porque va a ser una zona de soporte complicada y convierte a la zona en high resistance liquidity run. El precio va a tocar esa zona, o deberíamos esperar, tener la expectativa de que el precio llegue a esa zona y expanda el sistema. ¿Okay? Esto es únicamente una representación neutra, tal y como se los he presentado en opciones anteriores, ¿okay? Pero que básicamente, en la que básicamente ustedes pueden, en base a su imaginación, colocar hour blocks, swing highs, fair value gaps, liquidity voids, etcétera, etcétera, etcétera. Son contextos, son conceptos también que es importante que los mencione porque ustedes los van a interpretar in situ, los van a interpretar en la medida en la que se enfrenten al price action, ¿ok? Y en el momento. Esto es lo que tienen que practicar. Recuerden que es importante que se expongan y si no, y si van a probar algo, que okay, háganlo en cuenta demo, no vayan directamente a aplicarlo en su cuenta real o en su cuenta de fondeo, porque probablemente si algo les sale mal, luego Ángel tuvo la culpa. No, bueno, háganlo en cuenta demo, todo lo que quieran practicar o todo lo que quieran nuevo, que quieran aplicar, ok, practíquenlo en una cuenta de demostración y a partir de allí, ok, en la medida en la que tengan ustedes resultados, esos resultados se van a obtener a partir de la comprensión del concepto, ok, y de los contextos que ustedes interpreten. De allí que sea importante, recuerden el mes 1 de la mentoría anual, lecciones 4, lecciones 3, en donde se les menciona y se les dice, revisen sus gráficos. Dónde se forman los máximos diarios, los máximos mínimos diarios, dónde se forman los máximos de una sesión, los mínimos de una sesión. Es importante empezar por allí, lo he mencionado en vídeos aplicativos, en Weekly Notes, las recientemente enviadas. Empezar por allí. Y basándose en esa información, es que ustedes van a entender de una manera muy, muy sencilla, cómo es que el precio toma dirección. ¿Qué es lo que genera? En lecciones anteriores tienen la interpretación de qué pasa cuando el precio neutraliza máximos con mecha y qué pasa cuando el precio neutraliza mínimos con mecha o con cuerpo. ¿Ok? Ahora véase lo siguiente. Siempre les he hablado de que el algoritmo de entrega de precio interbancario, que ¿okay? a través de la manipulación transaccional del market maker genera, ¿ok? Ingenia liquidez, ingenia eficiencia, ¿ok? Genera eficiencia dentro del price action, creando estos famosos máximos relativamente iguales, conocidos como dobles techos, dobles suelos, equal highs, equal lows, ¿ok? Fíjense que por lo general esto suele suceder. En un gráfico de líneas vamos a tener este comportamiento de máximos relativamente iguales y primero se crea esta neutralización. Aquí el trader que opera pues con chartismo y con estas teorías va a decir, ok, la estructura es bajista, ¿por qué? Porque, bueno, los mínimos son más bajos y el precio continúa rompiendo mínimos y ta, 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 ta. Eso es lo que dicen. Ahora, nosotros en base a los insights que vemos en mentoría sabemos que luego de la neutralización de un mínimo específico, ok, podemos esperar una reversión. El insight, de hecho, lo tienen en lecciones anteriores. Pero en este caso, en este contexto, luego de la neutralización de esos mínimos, podemos esperar la expansión alcista y, evidentemente, acá trazar un Fibonacci, como ya lo he mencionado, e ir a por esta otra línea de tendencia que se vería. Nuestro trade en compra, ¿ok? Puede estar en dos zonas específicas. La primera zona específica puede ser este mínimo, ¿ok? Por ejemplo, el precio puede llegar con muchísima velocidad, muchísima fuerza, violencia a este nivel, el equilibrio del rango que hemos establecido, y nosotros podemos disparar, listo, ¿ok? Siempre y cuando controlemos el riesgo. Si esta es una temporalidad de 5 minutos y 10 pips me quedan por debajo del mínimo de ese rango, perfecto.
entro allí. Y si en definitiva soy un trader que espera confirmación, voy a esperar el order block, voy a esperar que el precio expanda, que regrese al cuerpo del order block y boom, y recién ingreso en compra. Ahora, evidentemente, si esto va a estar en temporalidad mayor, yo voy a necesitar sí o sí ajustar mi zone, ajustar mis niveles, porque el swing low se puede formar encima del nivel del equilibrio, en el nivel del equilibrio o por debajo del equilibrio. ¿De acuerdo? De todos modos, sea cual sea el contexto en el que ustedes estén operando, si van a entrar por confirmación, ¿ok? Entonces esperarían el swing low y luego operarían claramente en compra, en busca de neutralizar los stop loss de aquellos traders que han entrado en corto, ¿ok? En la ruptura de este mínimo. Porque también hay muchos traders que entran en corto aquí, pensando que acá hay un order block y boom, y el precio expande al alcista. ¿Cómo de alguna manera nosotros anticiparíamos este tipo de movimientos? Recuerden que la principal herramienta para anticipar reversiones son las divergencias. Y las divergencias no en intraindicadores, sino las divergencias que encontramos entre activos que estén correlacionados negativamente. ¿Ok? Establecida entonces este preámbulo, que esta introducción, vayamos ahora a la siguiente figura chartista. Existe la primera figura chartista, que sería el hombro cabeza a hombro, el normal, okay, el normalito, el natural. La teoría dice que en cuanto se rompe el cuello de ese hombro cabeza a hombro, pues esperaríamos que el precio desarrolle una expansión por debajo del cuello del mismo tamaño, que va desde la punta de la cabeza del hombro cabeza a hombro hasta el cuello. Y de la misma manera, la figura inversa sería un hombro cabeza a hombro invertido. Okay, y la interpretación es básicamente la misma. ¿Qué sucede? Lo que nosotros vamos a hacer a partir de la búsqueda o a partir de encontrar este tipo de figuras es identificar un nivel que se encuentre por debajo de esa ruptura. Ese nivel puede ser un bullish order block, puede ser un fair value gap, puede ser nuevamente el equilibrio de una consolidación, ¿ok? Porque podemos estar en un overall bias alcista. Ok, y evidentemente esta figura chartista lo establece en los libros, es una figura chartista de reversión. Nosotros no utilizamos figuras chartistas para anticipar reversiones, utilizamos las famosas divergencias o en todo caso los cambios en estos factores macroeconómicos, ¿de acuerdo? Fíjense que en el quinto mes de mentoría anual vamos a estudiar cómo interpretar en base a periodos trimestrales cambios de estructura institucional, ¿ok? Cambios en la dirección. Pero en este caso, vamos a empezar por lo básico, entendiendo que no utilizamos figuras chartistas porque siempre hay un nivel de patrocinio institucional que se interpone en su desarrollo. En el caso de un hombro cabeza hombro invertido, lo haríamos de la misma forma, identificando un bearish order block, un fair value gap superior o, en todo caso, que se haya rellenado totalmente, okay, un liquidity void. Okay, ¿por qué el precio neutralizaría estos mínimos? Porque por debajo de estos mínimos probablemente haya un imbalance que tenga que ser rellenado aún, que evidentemente convierte a la zona en un contexto de low resistance liquidity run. Perfecto, pero una vez que esa zona es rellenada, vamos a ver cantidad de price action en el swing low que se forma allí. Es decir, que luego de esta expansión bajista podríamos ver que el ciclo se termina y el precio comienza a consolidar. ¿Para qué? Para a partir de esa consolidación crear movimientos de manipulación y luego tomar dirección, una dirección real, ¿sí me entienden? De la misma manera, en hombro cabeza, hombro invertido, el precio rompe estos máximos con el fin de rellenar este imbalance, ¿ok? O esta zona de buy side liquidity void. Perfecto. Una vez rellenada esa zona y llegado el precio a un bearish order block, llegado el precio al relleno de un fair value gap, que recuerden que hay dos tratamientos para el fair value gap, los vamos a detallar más, pero uno es el fair value gap, lo vamos a detallar más en el cuarto mes, que no falta nada para el cuarto mes, cuando el fair value gap se rellena con mecha y cuando el fair value gap se rellena con cuerpo. Perfecto. Pero en este caso, lo que haríamos básicamente es que una vez que se termine ese movimiento direccional en el nivel, esperamos que empiece una nueva etapa, ¿ok? Una nueva etapa en referente al ciclo de entrega de precio. A partir de ahí esperaríamos que, claro, en el caso de un hombro cabeza a hombro, de esta manera, en el normal, el precio continúe alcista y vaya por los stops que están por encima de los máximos, ¿ok? Tal y como lo hemos estudiado en la lección de chartismo fantasma, lección 8 del segundo mes de la mentoría anual. Pero en el caso de un hombro cabeza hombro invertido, esperaríamos que, claro, todo el mundo retail esperaría una reversión alcista. Nosotros vamos o continuamos colocando trades en corto. Perfecto.
Entonces, vayamos a ver un ejemplo sencillo en un par que no he tocado hasta el momento en la mentoría, como es Eurolibra, ¿ok? Eurolibra es un recurso de referencia, ¿ok? Es un activo comparativo que podríamos utilizar para también determinar divergencias en sí, sobre todo con aquellos pares que tienen al euro y que tienen a la libra. En este caso, estoy en temporalidad diaria para aquellos que aplicarían position trading, ¿ok? Lo harían de esta forma. Y también vamos a profundizar en este mismo contexto porque ser position trading no, o perdón, aplicar position trading o ser position trader no quiere decir que tengas que asumir stop loss de 1000 pips. Para nada, ¿ok? De hecho, el segundo mes fue para eso, para reducir o construir setups de bajo riesgo y tener ratios, ¿ok? Realistas, ratios de 10 a 1, ¿ok? Inclusive se pueden tener ratios mucho mayores. Pero la idea es entender de dónde salen o de dónde nacen esos ratios. Como lo he comentado en alguna weekly notes enviada, muchos traders empiezan a marcar estos conceptos que piensan que son mágicos, conocen un order block y ya empiezan a marcar en todos lados los order blocks, bam, 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 bullish, bearish order block, boom, boom, boom. Perfecto, marcan todos los order blocks, quieren operar todos los order blocks, ¿ok? Y utilizan un bullish order block, ese bullish order block, uf, les fue mal. Listo, no funcionó. Luego no utilizan así aleatoriamente otro order block y ese order block sí les da un ratio de 1 a 20 y le toman un screenshot y no tienen ni la menor idea de por qué ese order block les dio un ratio de 1 a 20. Nosotros sabemos que los ratios se crean o se generan porque analizamos o nuestros setups los construimos a partir de temporalidad mayor. Esa sería la razón por la que se crean estos ratios, ¿ok? Ahora bien, en la medida en la que logremos dominar la técnica de la colocación del stop loss hasta 10 pips, ¿ok? O la medición de un stop loss de hasta 10 pips, pues va a ser muchísimo más sencillo tener setups diarios de 1 a 3, diarios, ¿ok? Esto se puede a traders, se puede totalmente. Vayamos al ejemplo que tenemos en pantalla. En este caso, vamos a ver una línea de tendencia muy, muy visual, ¿ok? Pero la marco para aquellos que probablemente hayan colocado la línea en otro lugar. Como les he mencionado al principio, siempre que tenemos líneas de tendencia estructurales, estas en algún momento son neutralizadas. Pero lo que va a prevalecer siempre es el order flow, ¿ok? Lo que va a prevalecer siempre es la información macro que tenemos en distintas herramientas y esa información es la que vamos a ver reflejada en comportamiento en nuestros gráficos. Es así. Evidentemente, es importante que para que nosotros empecemos a hacer una especie de backtesting, ¿ok? O estudio en el pasado. Comenzamos marcando el precio máximo al que llegó o en el que se formó este swing high. ¿Okay? En este caso, el precio, sí, para que ustedes lo vean también, voy a hacer un acercamiento. Estamos en 0.86698. Perfecto. Estamos en temporalidad diaria, traders. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a entender qué sucede cuando el precio rompe la línea de tendencia hacia el alza y todo el mundo entra en compras. No, nosotros no somos todo el mundo, ¿de acuerdo? Y luego, luego, ¿qué pasa cuando el precio retrocede o viene a retestar esa línea de tendencia? Nos vamos a olvidar después de esa línea, ¿ok? Para entender qué es finalmente lo que el price action quiere hacer y lo que perfectamente nosotros podemos proyectar. Si bajamos, o perdón, no bajamos, vamos a incrementar la temporalidad para encontrar el nivel en el que se formó ese swing high. Recuerden que a pesar de que nosotros marquemos order blocks semanales, fair value gaps semanales, esto no quiere decir que el precio al pip tenga que respetarlos. Por lo general vamos a tener una pequeña variación de entre 10 a, yo le coloco 25 pips. Puede llegar a ser 30, ¿ok? Pero por lo general, piensen, estos movimientos se generan en Londres. Por lo general se generan en Londres y forman los máximos y los mínimos del día, ¿ok? Si no se generan en Londres, acá traders, se generan en London Close. Por lo general y con muchísimas más probabilidades se generan en estos dos horarios. Que cuando estudiemos la elección de Rejection Block, que forma parte del cuarto mes de mentoría anual, vamos a hablar acerca de el perfil de toma de beneficios de Market Maker como un tema adicional dentro de esa elección para entender cómo es que funcionan estos rejection blocks, ¿ok? En teoría. Y entender también por qué es que o cómo es que se forman estos máximos o últimos máximos del día o primeros máximos del día o últimos mínimos del día o últimos máximos del día, ¿ok?
En este contexto, marcamos el punto de apertura del bearish short block perfectamente validado. Fíjense que en este caso, el precio ya ha llegado a ese bearish short block semanal en una ocasión en donde se tiene la línea de tendencia fantasma, ustedes se fijan, y luego vuelve a tocar ese nivel. En este contexto, nosotros entendamos lo siguiente: que se neutralicen máximos no quiere decir, o que se neutralice un primer máximo no quiere decir que el precio automáticamente vaya a revertir. Necesitamos ver al precio llegando a un nivel importante y en un horario importante. Para eso es importante, es evidentemente con el mismo valor, es importante que marquemos este precio, ¿ok? Y veamos lo siguiente. Véase la cantidad de pips, ¿ok? Neutralización o de llegada. Básicamente de introducción a ese bearish short block semanal. Si el máximo que nosotros hemos marcado es en 0.86698 y la apertura del bearish short block está en 0.86566, tenemos alrededor de 13.2 pips, ¿ok? En introducción al bearish short block. Está dentro del rango que podemos contemplar. Sí, está dentro del rango que podemos contemplar, al menos desde la apertura del bearish short block, donde esperaríamos que el precio se detenga, hasta donde se forme el swing high de ese movimiento expansivo alcista. Bajemos entonces de temporalidad, vayamos a temporalidad diaria nuevamente y vamos a nuevamente mantener ese nivel semanal, ¿ok? Y tal y como lo hemos estudiado en el segundo mes de mentoría anual, vamos a trasladar ese nivel a temporalidad menor, porque por lo general, esto es muy común verlo en temporalidad menor, el precio tiende a respetar nuevamente estos niveles. Es decir, que una vez que se neutralizan los pips por encima de ese precio específico, vamos a ver un retorno y luego que se vuelve a utilizar o reutilizar ese nivel previamente marcado en temporalidad mayor. Vayamos entonces a temporalidad, en este caso de 4 horas, para entender qué sucede. Fíjense en lo siguiente, voy a hacer aquí un acercamiento en esta zona. Tenemos entonces el swing high en 0.86698 y la apertura del bearish short block en 0.86566. Perfecto, tengamos estos precios en consideración. Quiero que observen este máximo. Si se fijan, si no, lo voy a marcar aquí. Quiero que estudiemos este máximo. A esto me refiero cuando el precio, una vez creada la neutralización, ok, por encima del nivel, del precio específico, no, en este caso no estoy tocando máximos. Si se neutralizan máximos, me interesa que ustedes observen en primera instancia que el precio sube o supera el precio específico y qué sucede cuando, o qué hacer cuando eso sucede, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, cotización por encima de este precio específico del bearish short block semanal. Cuando el precio se vuelve a introducir, acá nosotros tenemos la posibilidad de que de trazar un Fibonacci desde esta manera y esperar un retroceso. ¿Y qué vamos a encontrar allí? Una confluencia muy estrecha, ¿ok? Entre el nivel óptimo de entrada para un corto y este nivel. Es lo más probable que podamos o que vayamos a encontrar. Y vamos a ir a temporalidad de 1 hora para entender qué es justamente lo que pasa en ese contexto y en qué horario, sobre todo, se genera ese movimiento. Veamos lo siguiente. Estamos en Eurolibra, ¿de acuerdo? Vayamos a entonces interpretar esto. Los precios los he mantenido: 0.86698, 0.86566. Tenemos formación de este swing high. Fíjense la hora: 9 de la mañana. ¿Ok? En una vela de 4 horas, acá traders, hay que entender lo siguiente. El precio, por lo general, lo que hace es apertura, movimiento y manipulación, y luego expansión bajista. Regresemos a la lámina anterior. Tenemos la vela de 4 horas a las 9 de la mañana. ¿Esa vela de 4 horas de las 9 de la mañana va a ir hasta qué hora? A ver, colóquenlo en el chat. Qué pregunta tan sencilla. Pero a ver, si es de 4 horas, ¿hasta qué hora va a llegar? Hasta las 13 horas. Perfecto, es excelente. Ahora entendamos que en un contexto, okay, favorable, podríamos operar London Close Kelsen, ¿ok? Y véase lo que sucede acá. Si esta vela que estoy marcando es la vela de las 9 de la mañana, ¿ok? Fíjense lo que sucede a las 10 de la mañana. El precio regresa al bearish short block que tengo aquí y que se ha formado ¿dónde? Que se ha formado ¿dónde? Esto es lo más interesante de todo. En el
punto de apertura del Bearish Block semanal. Tengo allí otro Bearish Block. Perfecto. De esta manera es como nosotros vamos a ir afinando o ajustando los niveles. Perfecto. Tenemos entonces al precio llegando. Voy a borrar esto. El precio ha llegado. La apertura de este Bearish Block. Y nosotros esperaríamos que expanda bajista. Pero claro, tengan en cuenta. 1 de la tarde, hora Colombia, excelente. O 13 horas, perfecto. ¿Qué sucede? Nosotros esperaríamos que en London Close el precio expanda, ok, o en este caso cree reversiones. Fíjense que esto era justamente lo que les mencionaba hace un momento. Y como todo tiene sentido, como los eslabones están unidos, como armamos el rompecabezas hace poquito, ¿vale? Nosotros deberíamos esperar en London Close Killzone un movimiento expansivo de 10 a 20 pips, ¿ok? Por lo general, podemos tener reversiones de largo plazo que constituirían pips, una cantidad de pips de hasta 100 pips, ¿ok? Es importante que lo sepan. Pero si eso no sucede acá, traders, entiéndase que cuando el precio llega justamente a estas zonas, ¿ok? El ciclo termina y comienza, ok, una nueva etapa, un nuevo ciclo. Esa es la razón por la que nosotros en este caso veríamos esta consolidación. Ahora, fíjense en lo siguiente. Tengo entonces primer máximo formado dentro del Bearish Block. Lo voy a marcar aquí. Y primer mínimo, ok, que fue el mínimo más bajo luego de que el precio haya tocado el Bearish Block. ¿Qué sucede? Veamos lo siguiente, ¿sí? Interpretemos este contexto de la manera más sencilla que se pueda. Tenemos neutralización de este mínimo. Voy a trazar esas líneas, ok, un poco más rectas. Perfecto, para que se note mejor. Ahora sí. Y a esto me refiero cuando ustedes van a afinar su vista, una vista, van a tener una vista de águila para interpretar estos movimientos, ok, tanto cuando se formen con mechas y cuando se formen con cuerpos de vela. Importante observación aquí, acá, traders. Neutralización del máximo a stop loss. Boom. Neutralización de mínimos. Pequeño retroceso. Todo el mundo se ilusiona. Boom. A stop loss. ¿De acuerdo? Esa va a ser la interpretación y eso es lo que a nosotros nos va a permitir tener ese panorama para tomar la decisión correcta. ¿Ok? Porque lo que nos importa es tomar la decisión correcta, la decisión que lleve al precio justamente a la dirección que nosotros queremos que llegue el precio. Ahora, ¿dónde se forma este máximo? ¿O cuándo se forma este máximo? 7 de la mañana. Por si no lo sabían, New York Hilson. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Entiéndase que también en New York vamos a tener este tipo de movimientos en Uniswing, no solamente en Londres, ¿ok? Londres lo que hace es este movimiento, pequeña consolidación, neutraliza el mínimo anterior, luego 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¡boom! Se rompen los máximos anteriores. Pero, ojo, ojo, se llega nuevamente al precio de apertura del Bearish Block semanal. ¿Qué sucede ahora? Que yo me puedo ayudar perfectamente con la herramienta Fibonacci o puedo entender que el R block que está siendo utilizado aquí es este Bearish R block. ¿Ok? Y el nivel semanal o el precio de apertura semanal, ok, del Bearish R block semanal, está en confluencia con esa zona. Y véase que, claro, mientras más confluencias tengamos, la operación o el contexto se vuelve de más probabilidad, pero acuérdense que si tienes un montón de confluencias, esas probabilidades también se van reduciendo. ¿Ok? Entonces pensemos en que no hay que quemarnos tampoco tanto la cabeza, sino actuar por mera interpretación. Si tenemos este Bearish Block que está respaldándonos, vámonos a ventas, vámonos a cortos. En este caso, por colocarle una herramienta adicional, ¿ok? De observación, la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, tenemos el nivel semanal. Perfecto. Nosotros podríamos entrar en el 61% de Fibonacci estableciendo el máximo más alto y el mínimo más bajo, ¿ok? De este último rango, que sería básicamente este máximo y este mínimo, perfecto, donde está justamente la línea punteada, donde señala la línea punteada, perfecto. Ahora bien, tenemos la entrada al pip,
Al PIB, la entrada como tal, la tenemos ¿dónde? En el 70.5% de Fibonacci. Ahora podríamos utilizar el punto de entrada del, en este caso, distintos puntos de entrada, claro, que van a depender mucho del modelo de trading que ustedes apliquen. Punto de apertura del Bearish Order Block, Mean Threshold del Bearish Order Block, o el 70% de Fibonacci o el 61% de Fibonacci. Esto va a depender estrictamente de lo que ustedes quieran hacer y del drawdown que quieran asumir. Ahora, claro, si yo coloco mi entrada, por ejemplo, en el nivel del 62% de Fibonacci, ¿ok? Voy a colocar mi entrada en el 62% de Fibonacci en 0.8655 redondos. 0.8655 redondos y voy a tener mi stop loss en 0.8665. ¿De acuerdo? Mi stop loss no va a ser tocado. No necesariamente tengo que tener el stop loss por encima de este máximo. Claro, mi drawdown es importante que yo lo anticipe. Y ese drawdown puede llegar hasta el rejection block que tengo aquí. Entonces, si mi stop loss está por encima, okay, de ese nivel, no me tengo que preocupar. En su defecto, si yo tengo aquí, en, digamos, si decido entrar en el 62%, ¿vale? Si tengo todo este rango, en este rango tendré aproximadamente unos 15 pips, ¿ok? Sí, 15 pips. Si tengo 15 pips y, por ejemplo, tengo una cuenta de 10 mil dólares y voy a arriesgar el 1% únicamente en este contexto, para eso tienen el Excel que se les ha enviado, con el cual ustedes van a calcular el lotaje para esos 15 pips y van a, evidentemente, únicamente, van a colocar únicamente esos, ese 1%, que sería solo $100 dentro de esos 15 pips, ¿ok? Y estarían igual entrando dentro de este contexto, dentro de esta oportunidad, en el caso de que quieran asumir 15 pips. Que no está mal porque recuerden que el stop loss base que se les ha proporcionado en el segundo mes de mentoría es de 20 pips. Si ustedes con 20 pips están cómodos y hacen las cosas bien, pueden ir reduciendo esos stop loss, ¿ok? La idea es que lo vayan reduciendo, que ese sea el objetivo, que en la medida en la que las operaciones les vayan saliendo mejor, vayan reduciendo esos stop loss. Y esto no necesariamente aplicaría solo para Forex, ¿ok? La idea es que independientemente del mercado que ustedes operen, ustedes logren identificar setups con un riesgo sumamente pequeño. Y estos setups los van a encontrar si analizan en temporalidad mayor y van ajustando estos niveles a temporalidad menor. De esa manera ustedes encuentran un stop loss sumamente pequeño, que sumamente pequeño, que les regala ratios de 1 a 5, de 1 a 10, con los que perfectamente arriesgando el 1%, se puede hacer un 10%, un 5% en una sola operación. Ojo, en una sola operación. Perfecto. Ok, excelente. Vamos entonces a ver qué sucede a partir de este setup, ¿ok? Y cómo es que una vez que el precio llega a un nivel semanal, en este caso el Bearish Order Block semanal, nuevamente, esperaríamos que los mínimos de la curva de compras anterior sean neutralizados, que en este caso serían mínimos diarios. ¿De acuerdo? Véase algo muy interesante aquí. Y es que tendríamos como primer mínimo referencial u objetivo este mínimo del día anterior. Perfecto. ¿Por qué? Porque el día operativo, el día donde nosotros colocamos nuestra operación, el precio no neutralizó el máximo del día anterior, sino que se vio, básicamente llegó a la barrera, que en este caso sería el open o la apertura del Bearish Order Block semanal. Esa sería la barrera para que el precio no rompa el máximo del día. Recuerden que en la medida en la que nosotros vemos que el precio sigue neutralizando máximos diarios, esperamos que siga siendo alcista y operamos setups en compra. Okay. En el caso de scalping, en el caso de hacer scalping, siempre vamos a por máximos diarios. En este contexto, independientemente de si eres scalper trader, intraday trader, swing trader o position trader, si entiendes que una vez que el precio, claro, en temporalidad menor, ojo, está creándote este setup y ya nos está neutralizando el máximo del día anterior en un, a ver, y que el swing high de este día además se está formando en New York Hilson y que un Nueva York puede ser un horario de reversiones, vas a ir en corto por los mínimos diarios anteriores. Es así de sencillo. Entonces eso es justamente lo que observamos, la neutralización de un primer mínimo diario donde perfectamente podríamos haber salido en parciales, ¿ok? Dependiendo del estilo de trading que apliquemos, si vamos a por un estilo de trading intraday, intradiario, ¿ok?
Probablemente esperaríamos neutralización de 2 días para salir del mercado. En definitiva, si vamos a arriesgar 20 pips, saldríamos con un ratio de 60 pips, de 80 pips, ¿sí me entienden? Siempre vamos, otra cosa es que es importante resaltar acá es que siempre vamos a encontrar una reacción a traders en ese tipo de contextos o cuando los mínimos se neutralizan. Y de acá va a ser importante que en algunos contextos, okay, esto también lo vamos a estudiar, en algunos contextos el precio una vez que neutralice el mínimo, en este caso este mínimo diario anterior, no necesariamente va a retroceder mucho. De allí que, por ejemplo, hayan videos operativos míos que de hecho se los enseñé en alguna de las lecciones anteriores, en donde yo haya colocado trades en corto, no necesariamente en una zona de descuento, sino ¿por qué? Porque en estas pequeñas zonas, okay, donde, que ustedes van a observar aquí, de hecho, por hacerles la pequeña observación, acá yo tengo un Fair Value Gap. En cuanto el precio se introduce dentro del Fair Value Gap, coloco mi venta y el stop loss por lo general es por encima del máximo de la vela anterior. Es así de sencillo, no es una estrategia, esto es mera interpretación. Es porque vamos a tener contextos favorables para hacer esto y otros contextos donde no va a ser favorable hacer esto. ¿Qué es lo primero o el insight principal para entender por qué sucede esto, por qué el precio no retrocedería un poco más? Porque el movimiento direccional bajista está partiendo de un nivel semanal, tal y como yo lo operé en algunos otros videos, okay, que tengo dentro de YouTube, Acá Trading, en donde el precio no retrocede para dar entradas. Y básicamente, cuando no retrocede para dar entrada o para colocar tu trade, en este caso tú colocarías una operación aquí esperando que el precio ya retorne justamente hacia este bearish short block o bearish proportion block, porque ya ha sido validado, o el bearish breaker, ¿sí? Pero no pasa eso. Entonces, tú utilizas las zonas o espacios más próximos o precios específicos más próximos. En mi caso, si te he marcado el Fair Value Gap anterior, el precio específico más próximo sería el primer precio, una vez que valga la redundancia, vemos que la mecha de la vela se introduce, okay, dentro de esa zona. Ese sería el primer precio a tomar y el stop loss encima, okay, del máximo de la vela justamente que crea ese Fair Value Gap o que tiene ese cuerpo de vela libre, ¿sí? De hecho, la operación que una de las últimas operaciones en Bitcoin, okay, que se publicó en YouTube, es así, okay. Utilizo un Fair Value Gap del pasado para colocar un trade de esta forma y evidentemente no esperar un retroceso a un nivel óptimo de entrada. Pero esto lo vamos a ver en las lecciones del cuarto mes, perfecto, con más detalle, sobre todo en la lección de Fair Value Gaps. Entonces acá, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo tocar estos temas, claro, aunque sean de manera muy breve, para que ustedes entiendan que los setups se pueden tomar dependiendo de dónde se encuentren, ¿ok? Pero es factible, ¿ok? Hacerlo. En este caso, si son las 7 de la mañana, yo tendría 8 de la mañana movimiento expansivo, 9 de la mañana movimiento expansivo y 10 de la mañana pequeña consolidación. Si profundizamos en un minuto, ¿ok? No lo voy a hacer ahora. Estamos en time frame de 1 hora. Si profundizamos en un minuto, este pequeño descanso, por decirlo así, esta pequeña llegada del precio y formación de vela alcista, es una consolidación a los traders. Y cuando en la siguiente vela bajista el precio neutraliza el máximo anterior, allí tenemos el Euroswing. Esa es la interpretación y ese Euroswing está yendo ¿a qué? A rellenar un Fair Value Gap pequeñito, pero es un Fair Value Gap. No deja de ser un Fair Value Gap. ¿Qué tenemos entonces? Continúa el precio expandiendo bajista y vamos a por la neutralización de uno de los mínimos de un segundo día anterior, ¿ok? Primer mínimo día anterior, segundo mínimo, perfecto. ¿Qué vemos allí? Otra reacción dentro del comportamiento del price action. Tenemos al precio superando el mínimo diario anterior, ¿ok? En este caso, 2 días, 3 días anteriores. Primer día sería este, segundo día, tercer día. Y un pequeño retroceso. ¿Y podemos utilizar este bearish short block? Claro que se puede utilizar ese bearish short block. ¿En qué momento se ha creado ese bearish short block? Londres. A simple vista, Londres. ¿Y este retroceso? Nueva York. Y ahí tenemos nuevamente, movimiento direccional bajista. ¿Qué sucede luego? Esperaríamos que el precio neutralice otra vez otro mínimo, en este caso diario, porque el movimiento está naciendo de temporalidad semanal. Ese sería el entendimiento. Ahora bien, tenemos justamente ello. Y a lo largo del movimiento, de básicamente la expansión bajista que tenemos aquí, podemos ir identificando los setups perfectamente. En Londres, por ejemplo, acá lo que podemos observar es que
Se respeta un rejection block. Un rejection block, ok, en este caso, que también respeta un very short block. Podríamos colocar perfectamente nuestro trade en corto. Nueva York ya se respeta el very short block que se formó allí y sigue el precio expandiendo bajista. Nuestro primer parcial, por decirlo así, recuerden, siempre les he mencionado esto, punto de apertura diario. Ahí lo tienen. Si tu operación estuvo aquí, ahí está tu scalping. Ahí está tu operación en scalping. Y perfecto, y se puede. Y de hecho, esto lo he demostrado en la serie de videos de cómo encontrar un setup. Ustedes perfectamente pueden encontrar un setup diariamente. La idea es que en la medida en la que ustedes, claro, en base a los años de trading, en base a cómo ustedes expongan, cuánto tiempo operen, cuántas operaciones logren identificar en el día, en la semana, van a adquirir experiencia, se van a básicamente familiarizar con los distintos contextos, porque los mercados cambian. Me hace que los mercados cambien, ok. Entonces, esa es la idea, ¿de acuerdo? Esa es la idea de que nosotros identifiquemos los setups porque están allí y simple y sencillamente nosotros decidimos si tomarlos o no. Siempre a favor del movimiento direccional que parte del nivel de temporalidad mayor, ¿ok? Si el movimiento direccional de temporalidad mayor es bajista, vamos a utilizar entonces los niveles que nos encontramos en el camino. Es sencillo, ¿ok? Y si por alguna razón colocamos una compra, por alguna razón colocamos una compra, véase que la compra la podríamos colocar, por ejemplo, si identificamos una compra aquí, salimos aquí. Y tiene todo el sentido del mundo, porque no podríamos ir en contra de un nivel semanal. No somos un banco central. Ese entonces sería básicamente la interpretación de este contexto. Ahora, véase que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 mínimos diarios neutralizados a partir de un movimiento direccional de temporalidad semanal, ¿vale? Porque el precio ha llegado a un nivel semanal. ¿Cuántos pips de neutralización o cuántos pips vayamos a acercar aquí? 153 pips. Pero, a ver, son 153 pips si yo decido colocar mi operación aquí y la cierro aquí. Pero si yo coloco una operación aquí, reingreso aquí en venta, reingreso aquí en venta, reingreso aquí en venta, y aquí probablemente también hay el setup. Lo que quiero llegar es, tú exprimes estos 153 pips y haces 200 o haces 250. Los exprimes al máximo, dependiendo si vas a operar compras, ventas, dependiendo, ¿no? Esa es la idea, traders, que yo les proporcione el conocimiento, claro, lo que a mí me permite operar de la forma en que les he demostrado que opero, y que ustedes lo utilicen para exprimir el mercado, exprimirle toda la cantidad de pips al mercado. No importa si es Forex, no importa si es cripto, no importa si son índices bursátiles, inclusive hasta sintéticos, porque me han hablado de sintéticos alguno de ustedes. Si son opciones, si son commodities, o si son bonos, no importa, traders. O si son futuros, también tenemos eso. Vamos entonces a hablar de otro contexto. Vamos a hablar acerca de los hombros cabeza hombro tan famosos, tan conocidos. Veamos lo siguiente. Estamos en dólar australiano y en japonés, ¿ok? Y en este contexto vamos a identificar un hombro cabeza hombro. De hecho, en algunas situaciones, ¿ok? Lo que sucede con estos retail traders es que miran lo que quieren mirar. Están buscando de manera desesperada estas figuras dentro del gráfico. Y bueno, nosotros no nos desesperamos. Para nosotros es muy sencillo, es así de fácil identificar un overbought. Es así de fácil identificar un fair value gap, o un liquidity void, o una zona de high resistance liquidity run, o low resistance liquidity run. Es así de sencillo identificar una zona de fair value. ¿Para qué? Para colocación de compras, discount. Para colocación de ventas, premium. Es sencillo. Pero el retail trader está obsesionado con encontrar estas figuras, y créanme que a mí me cuesta. A mí también me ha costado, ¿okay?, hacer esto. Pero vayamos a qué es lo que permite que de alguna manera se formen estas figuritas, ¿okay? Fíjense que lo principal, o uno de los primeros pasos a la hora de operar este tipo de figuras en contra, que porque es básicamente lo que vamos a hacer en contra, y si no las vemos, mejor. Pero es importante que reforcemos este módulo de no operes como un retail, ¿ok?
Vamos a marcar el mínimo, tal y como lo hicimos en el ejemplo anterior, con un máximo en este caso, un mínimo, marcamos el mínimo, pero esta vez vamos a incrementar de temporalidad, porque en el primer momento en el que tú tienes dudas de la estructura que estás viendo, subes de temporalidad y listo. ¿A dónde vamos? A una temporalidad diaria. ¿Qué tenemos en temporalidad diaria? ¿Ya lo vieron? A ver, ¿quién me dice qué es lo que tenemos allí? Excelente, wow. Estoy muy orgulloso de ustedes porque cada uno de los conceptos, así sean pequeños, que les he mostrado en mentoría, y ojo, y ha sido, y solo que, y eso que solo han sido 3 meses, ¿eh? Se los han aprendido, pero muy bien, muy bien. Y sí, evidentemente, tenemos un Fair Value Gap. ¿Ok? Vamos entonces a ver en qué día, ok, se formó este mínimo que llegó al Fair Value Gap. 1 de octubre, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ir directamente al gráfico. Voy a compartirles el gráfico como tal para hacer esto un poco más dinámico en el mismo gráfico in situ. Perfecto. Vamos entonces a identificar si se ve el gráfico. ¿Me confirman, por favor? De hecho, hice un poco de zoom en TradingView porque por lo general lo utilizo así. Okay, pero he hecho un poco de zoom. Ustedes me confirman si es que lo ven bien. Okay. Sí, que se vea un poco. No, eso ya no. Ahí está, perfecto. Hago así. Listo. Ok, excelente. Vamos a temporalidad diaria, donde fue que vimos ese Fair Value Gap. Listo, acá lo tenemos. Fíjense que es muy interesante que nosotros consideremos este tipo de ineficiencias dentro del precio, porque pueden constituir escenarios de muy alta probabilidad, ¿ok? Que claro, no pasa nada si te perdiste esa entrada en compra en ese mínimo. Yo te voy a explicar cómo encontrar setups a lo largo del swing impulsivo alcista que continuó. Veamos lo siguiente. Tenemos básicamente este precio, que sería la finalización del Fair Value Gap, y lo voy a establecer también. Porque así como hablamos de neutralización, de máximos o mínimos y pips de neutralización, también hablemos de cuando el precio se introduce o supera, ¿ok?, determinada cantidad de pips, el término de un nivel o un nivel en específico. En este caso, el término de un Fair Value Gap. Y, por ejemplo, en el contexto anterior o en el ejemplo anterior, un bearish error box semanal. ¿Okay? En este caso voy a colocar esta línea con el color representativo para los Fair Value Gaps que yo suelo colocar y vamos a bajar en temporalidad a 4 horas, ¿sí? Vamos a ir al 1 de octubre. ¿Ok? 1 de octubre, aquí está. Esto es perfecto. Voy a colocar esto así entonces. Ok, excelente. Es importante que entiendan que muchas de las cosas que ustedes vean en temporalidad mayor, probablemente en temporalidad menor, ustedes puede que se confundan. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí yo, por ejemplo, lo que tengo es mecha, ok, cuerpo, y yo podría aún así continuar ajustando el Fair Value Gap. Pero lo que nosotros hacemos, ok, es mantener estos niveles. Recuerden el ejemplo anterior, mantenemos esos niveles, es lo principal. Ok, y sí, evidentemente, acá también tengo otro Fair Value Gap, casi casi rellenado, pero aún así tengo un pequeño espacio muy estrecho, ok, de neutralización, o básicamente de relleno de falta de rellenarse, básicamente, que falta rellenarse. Como ustedes lo están mencionando en el chat, yo lo que tendría, ok, si considero mi rango de trading o mi dealing range desde este mínimo, que lo voy a trazar con otro color, y desde este máximo, o hasta este máximo, lo que yo tendría es una neutralización en internal range liquidity, que también es un concepto que vamos a reforzar aún más en el cuarto mes. Tengo esa neutralización y muchos traders lo que van a hacer es trazar su Fibonacci. ¿Lo hacemos? Vamos a hacer ese trazo de Fibonacci para entender algo. Que aquí el precio no llega al 62%, que es el primer OTE, ¿ok? Primer OTE. No necesitamos
estrictamente que el precio llegue a nuestros SOTES, ¿ok? Por eso es que no colocamos el Fibonacci en primera instancia, únicamente lo colocamos para confirmar, ok, una zona específica. Ahora bien, ya tengo, en este caso, el precio o el swing low, el mínimo más bajo, en este caso 79.92, y también tengo el término del Fair Value Gap, que fue 79.948, son alrededor de 4.6 pips, ¿ok? Que el precio superó ese Fair Value Gap. ¿Podemos esperar que suceda eso? Sí, podemos esperar que suceda eso. Ahora bien, una vez que se cubre el Fair Value Gap con mecha, vamos a ir a profundizar en temporalidad. Ya no nos importa que el precio venga a este siguiente Fair Value Gap. Primero estudiamos este contexto. Además de eso, quiero que observen lo siguiente. ¿Qué es esto, traders? ¿Qué es eso? Si alguien lo conoce. Ok. En su esencia, díganme la esencia, no me digan el tipo, porque ahí sí se pueden confundir. Pero díganme qué es. Es un order block. Perfecto, Ángel. Perfecto, Kevin. Perfecto, Germán. Es un order block. Ahora, según la lección 1, pre-mentoría, bloque 3, el umbral límite al que el precio ha de llegar, como mínimo, con cierres de vela, ¿qué nivel es? El 50%. El 50%, Marcela, el min threshold, Eduardo, Ángel, Marcela, perfecto, excelente. Ahora, yo marco evidentemente ese nivel para entender que si es que no tomo la entrada en este mínimo, pero veo cierres de vela allí, yo puedo entender el equilibrio del lower block, porque también funciona así, perfecto, Diana. Continúo. Yo puedo entender que acá el precio va a continuar con su expansión alcista, porque sería el umbral límite de llegada al bullish short block. Vamos a marcar ese nivel entonces. Voy a marcar con una línea de corto plazo. Ok, perfecto. Lo voy a trazar con color, en este caso, azul. ¿Vale? Perfecto. Ok. Borramos esta sombra. Y ahora sí, vamos a reducir en temporalidad. No sin antes mencionarles o recordarles algo que les mencioné, que reutilizo el término, al principio. Y es que nosotros podemos encontrar el 50%, ¿ok? El 50%, el precio, ¡boom!, crea cierres de vela bajo del 50% y automáticamente las siguientes o subsiguientes velas son alcistas. ¿Se fijan? Vamos a profundizar para ver qué sucede acá en temporalidad menor, pero tal y como lo mencionan en el chat, la mecha se puede extender hasta una zona de sell side liquidity sell stops. ¿Ok? Ahora, tenemos una consulta allí. La mecha que neutraliza COB no se cuenta para el 50%. En este caso, una mecha no te afecta el gráfico de líneas. Entonces, no siempre vamos a observar que el precio llegue al PIB al 50% de un order block, ¿ok? Sino que la siguiente manera, como lo hace aquí, como lo hace en el mínimo anterior, que sí lo ven. Ahí está. ¿Ok? Y esto va a depender claramente de mera interpretación. Lo que tenemos aquí es 9 de la mañana, término de la New York Kelson, London Close Kelson. ¿Qué hace? A partir de, o en este caso, permítanme, voy a reducir de temporalidad. Vámonos a una hora. Está. Excelente. Okay. Primero voy a interpretarles este contexto, ¿vale? Tenemos aquí el 50% del bullish bear block que hemos establecido en temporalidad de 4 horas. Ahora, véase que dentro de estos bear blocks de temporalidad mayor, por dentro de ellos también vamos a encontrar determinados niveles, como en este caso, este bullish proportion block que tiende a ser utilizado, ¿ok? Y que en un gráfico de 4 horas, porque lo que haríamos naturalmente es, y esto no necesita ser, a ver, cliente premium o en TradingView, lo puedes hacer en tu misma plataforma de MetaTrader, teniendo dos, en el caso de no contar con más pantallas, colocas dos ventanas,
Y lo harías de esta forma. Acá tendrías el gráfico de 4 horas. Vámonos al 1 de octubre. Ok, perfecto. Listo. Entonces, aquí se entendería lo siguiente. El precio sí ha llegado al min threshold del bullish bear block de 4 horas y está creando una expansión alcista. Esto se está generando a partir de las 9 de la mañana, London Close, y el precio expande alcista. Aquí harías lo siguiente, mínimo, máximo, y tendrías esa entrada, ¿ok? En un horario que no correspondería colocar una entrada, pero el precio sube. Si tu entrada en definitiva está justamente en este swing low, fíjate que aquí sucede justamente lo que les menciono de que una vez que tenemos un swing low en un nivel específico e importante, comenzamos un nuevo ciclo, ¿de acuerdo? Y los ciclos comienzan, terminan y el precio va tomando direccionalidad. En este caso, tenemos primera expansión y luego tenemos consolidación. ¿Se fijan? Si pasamos a esto a un gráfico de líneas, para que ustedes desarrollen el criterio también, no vemos la mecha, pero vemos pequeña consolidación, equal lows, neutralización de esos equal lows y el precio expande alcista, que es tal cual como lo hemos nosotros observado, como lo hemos observado en los esquemas estructurales que se han presentado a lo largo de la mentoría. Es así, primera expansión, pequeña consolidación, movimiento de vela bajista, retail trader creyendo que es una vela envolvente bajista y ahora sí, expansión alcista. Ahora, esta expansión alcista, fíjense, a esto me refiero con la formación de un swing high, ¿ok? Y el swing high no se está formando en cualquier horario, London Close Kilsen, mínimos más bajo que el mínimo más alto. Esto confirma, ok, el swing high de alguna manera, tal y como lo menciona Michael Houston, y de hecho esto no hay que ser estudiante de Michael, está en sus videos gratuitos en su canal de YouTube, ok. ¿Qué tenemos acá? Bearish bear block, perfectamente el precio llega a cubrir la zona de sensibilidad o principal zona de sensibilidad del bearish bear block. Estamos en una zona de breaker, que si fusionamos todas estas velas bajistas, entendemos por qué el precio llega allí, y ahora sí, expansión bajista. Aquí también lo que tenemos es máximo, mínimo, retroceso, nivel óptimo de entrada. Okay. Por encima del 50%, entendemos que estamos en premium, venta. Lo que sucede en 4 horas es que este movimiento que ustedes observan aquí constituye un Judas Swing. Y el lower block, como lo he mencionado también en otras lecciones, finalmente sí funciona. Es decir, sí se recapitalizan órdenes allí, pero es necesario, ¿ok?, cubrir esa zona o ese imbalance en temporalidad diaria, ¿ok?, tomar esos precios. Recuerden, esto está en las weekly notes que se enviaron en el bloque 4 de prementoría. Se espera que cuando el precio llega al fair value gap, se reinyecte liquidez. ¿Sí me entienden? Entonces, podemos observar que el precio llega con mecha a un fair value gap que está por debajo del lower block, pero si los cierres de velas se encuentran muy cerca a la zona de min threshold, entonces el precio tiene altas probabilidades de continuar con su dirección alcista. Y esa es la razón por la que nosotros observamos este tipo de comportamiento. Una vez que se neutraliza esta zona de sell side liquidity, okay, tenemos la expansión alcista. Ahora bien, por lo general estas expansiones alcistas esperamos que sean con una respuesta rápida, con una respuesta inmediata. Analicemos principalmente este contexto antes de ir al pasado. Ahora voy a ir al pasado, Guillermo. Fíjense que acá tenemos en este swing low una vela bajista que constituiría nuestro ARPA. ¿Ok? Vamos a marcar la vela como tal. Voy a colocar este color. Y acá sí voy a hacer un acercamiento brutal. Para que ustedes se fijen esto es lo que me interesa que observen. Porque esto constituiría para ustedes su confirmación. Esta entrada del precio, ok, en el movimiento de Judas Swing, sería básicamente su trade en compra. Su confirmación para su trade en compra. En la medida en la que el precio sigue subiendo, boom, su trade en compra. Vamos a estudiar, de hecho esto es algo de lo que Michael Hurston habla, por si no lo han visto,
No importa que no entiendan inglés, porque creo que Michael tiene sus videos subtítulos en español. Pero él habla de que inclusive cuando tenemos este tipo de mechas, ¿ok? El precio tiende a rellenar esas mechas. Y sucede. Tenemos mecha, se rellena esa mecha. Tenemos mecha, se rellena esa mecha. A veces cuando vemos demasiada mecha, creemos que se nos va a venir, se nos va a devolver la operación. Y no sucede así, o no es la premisa, ¿ok? No es lo que asumiríamos. Claro, a ver, no entrarías en compra porque sí, esto principalmente lo utilizarías para confirmar operaciones. En la medida en la que continúes viendo mechas, mantienes la operación, ¿ok? ¿Qué sucede acá? Borro esto. Se crea la mecha superior, se rellena, se crea la mecha superior, se rellena, se crea la mecha superior, se rellena. Se neutraliza este máximo, el precio utiliza este primer máximo como un breaker. ¿Correcto? Breaker. Bullish breaker. Ahí está, el bullish breaker. Pequeña consolidación, movimiento direccional, liquidity void en contra, low resistance liquidity run, neutralización de estos mínimos, el breaker sostiene o continúa sosteniendo el precio. 2 de la mañana, hora de Londres. Aquí sí profundicemos en temporalidad. Vayamos a temporalidad baja. Vayamos a 15 minutos. Veamos qué sucede allí. Y esta es un tipo que de operaciones que a mí me gusta mucho tomar en este contexto. Acuérdense que hemos partido de un hombro cabeza a hombro chartista, pero nos olvidamos de él inmediatamente, ¿ok? Para entender qué sucede acá. Cuando calculen tips de neutralización, lo van a hacer desde el mínimo que establece el gráfico de líneas, en este caso aquí, y esa neutralización va a ir hasta el mínimo más bajo. En este caso tenemos 11, 11 punto, o oh, perdón, 10 punto, vamos a calcularlo así, 10.8 pips, ¿sí? Estamos bien, aproximadamente. Alrededor de 10 pips de neutralización, que por ejemplo, estos son los pips de neutralización que yo les he sugerido que tengan en cuenta cuando se neutralizan mínimos de sesión. Fíjense que este mínimo, vamos a separar los periodos. Tenemos allí la separación de periodos. Estamos en la misma sesión. ¿Ok? Aunque el día cambia, claro, porque en Nueva York, o con el horario de GMT menos 5 o menos 4, dependiendo del horario de Nueva York, el día operativo comenzaría a las 4 o a las 6 de la tarde. En este caso tenemos la neutralización del mínimo de la sesión, 10 pips. Y tal y como se los he enseñado, lección 2 y 3 del segundo mes de mentoría anual, modelo de operativa de neutralización, bullish block, expansión alcista. Ahora, con esto estoy básicamente complementando que si tú no entraste en el Fair Value Gap, tú puedes entrar aquí. Fíjate, 8662, vamos a ir acá. Vamos a ir ahí, perfecto. Con esto complemento. Con esto complemento básicamente lo que les mencionaba, que si no ingresan aquí, el precio siempre les va a dar, ok, una oportunidad para entrar. En este caso, se respeta el bullish short block, expansión alcista, tenemos breaker aquí, respeta el breaker, podemos inclusive trazar un Fibonacci. Fíjense que acá tengo zona de ineficiencia. Boom, Fair Value Gap rellenado. Eso rellena el Fair Value Gap. Vuelve a salir de allí. Estas tres velas constituyen mi Bullish Proportion Block. Tenemos Internal Range Liquidity. Si se fijan. Boom. Tensión, retroceso. Continuamos expandiendo. Y ahora observen el tratamiento de las velas bajistas, ¿vale? Fíjense, vela bajista, expande, retroceso a la vela bajista, expansión, retroceso a la vela bajista, expansión, vela bajista, expansión. ¿Sí? Perfecto. Perfecto.
Y evidentemente, ese famosísimo hombro, cabeza, hombro, que era una figurita de reversión. ¿Cuál era su máximo? 81, 31, 4. Aquí. Con este trade. Boom. ¿Cuántos pips? A ver, imaginemos que entremos en la apertura del bullish shortboard, ¿vale? 62.6 pips. Ojo. En una misma sesión, ¿vale? En una misma sesión es un ratio de 1 a 6, 1%, 6%. Ahí está su 6% mensual que les recomendé en la lección 3 del segundo mes. Si entran aquí, vamos a calcular que ingresan. Vamos a ajustar el nivel aquí. Ok, van a ingresar en cuanto el precio se introduzca en el Fair Value Gap, ¿vale? ¿Cómo? Técnica de entrada. Ojo, como técnica de entrada. Vamos a ver los pips. En cuanto el precio se introduce, estarían en la figura completa de los 80 y hasta los 79.92 tendrían 10 pips, básicamente, 10 pips de stop loss. En este caso, 2 y 30, 3 de la mañana, hora New York. Si ingresan en los 80, como lo mencioné. Consideran aquí su stop loss en 20 pips, no necesariamente en 10 pips, ¿ok? Al ser una entrada, algunas entradas, ¿ok? Por lo general van a tenerlas con el stop loss en el aire. ¿A qué me refiero con el stop loss en el aire? Que no necesariamente ese stop loss está protegiendo un máximo o está protegiendo un mínimo. Simplemente está ahí. ¿Ok? Y esto yo lo, de hecho, analizo en mis operaciones. A mí me pasa. Por lo general tengo el stop loss en el aire. En la nada. Sin proteger un máximo, sin proteger un mínimo. ¿Por qué? Porque una vez que se crean estos movimientos, ¿ok? En neutralización, pips. Consideran los pips de neutralización. Tú esperas que ese sea el mínimo de la sesión y ya está. ¿Ok? O ese sea el mínimo dentro de esa área y ya está. Ahora, si consideran 10 pips, no se tocan los 10 pips. Con el spread, sí. ¿Ok? Probablemente pueden considerar 15, 20 pips en el caso de tener este tipo de Fair Value Gaps diarios. ¿Ok? Si es un Fair Value Gaps de 5 minutos, no pasa nada. Pero si son Fair Value Gaps diarios, pueden inclusive hasta esperar confirmaciones. Y ojo que estamos en 15 minutos. Vamos a ir a 5 minutos. En el caso de ser una operación por mercado o digamos una operación pendiente en los 80, la figura completa de los 80, son como 130 pips de take profit. Y está clarísimo. Ahora, si vamos a temporalidad de 5 minutos, que ojalá me permita ir a temporalidad de 5 minutos, a ver si se pone especial Trading View. Ok, perfecto. Fíjense lo que tenemos aquí. De aquí que sea importante, esto lo bajamos a 15 minutos. Vámonos al primero de octubre. Denme un segundo. Ok. ¿Qué tenemos en 5 minutos? En 15 minutos tenemos el precio básicamente creando mechas. Dentro de esas mechas, nosotros en temporalidad menor vamos a encontrar OR blocks. En este caso, el OR block que tenemos es este. Y podríamos esperar justamente ello. Es decir, que el precio cierre, okay, por debajo de donde termina el Fair Value Gap, que sería los 79.948. Se termina el Fair Value Gap ahí. A ver, esto es en este activo, ¿ok? Lo pueden hacer en Bitcoin, lo pueden hacer en el US 30, Dow Jones, Nasdaq, en el S&P 500. Lo pueden hacer tal cual. Cierres de vela por debajo del nivel, ¿ok? De esa zona, porque el Fair Value Gap sí es una zona como tal. Y luego la reintroducción, ¿ok? Cuando el precio se reintroduce o reingresa, lo hemos visto en el ejemplo anterior en la lámina de la presentación. Cuando reingresa, ahora tenemos Bullish Short Block validado. Si mi entrada va a estar en ese bullish short block acá, traders, ahora sí el setup va a cobrar sentido.
Porque coloco 10 pips de stop loss y en este caso, si el precio está por debajo de un mínimo, si se está protegiendo el mínimo del swing low, pero esta es la manera en cómo tú consigues esta precisión, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Cuando, permítanme, lo voy a trazar con la herramienta de Zoom, ¿vale? Porque el TradingView se borraría. Ok, lo voy a trazar con este color. Listo. Fíjense en dónde se está formando este mínimo. Voy a acercar esto nuevamente. Ok, ahí. Eso es. Fíjense en dónde se está formando ese mínimo. De allí que yo les mencione que los niveles de temporalidad mayor se trasladan a temporalidad menor. Es muy factible hacer esto. Lo hemos visto en el ejemplo anterior, cómo el precio en temporalidad de 1 hora respecto al bearish short block semanal. Ahora estamos viendo cómo el precio llega en 5 minutos al nivel, al precio límite del Fair Value Gap, ¿ok? Precio final del Fair Value Gap, con una mecha. Y acá ya, si es criterio de ustedes, le colocan un Fibonacci, establecen el min threshold de este bullish bear block y pueden ser todavía mucho más precisos. Ok, listo, tienen la entrada allí. El Fair Value Gap nunca lo quitaron, ok. Recuerden que lo podrían haber actualizado, porque se los mencioné antes y puede ser causa de confusión. No lo hacen, simplemente esperan que el precio llegue. Perdón, que el precio llegue allí, se forme el bullish bear block. Y ahora sí, la expansión. Vamos a ver si quiero. Sí. Ahora, esa entrada, a ver, voy a ver la entrada, quiero confirmar la entrada. 2 pips por debajo de la figura completa de los 80. No son tantos pips de diferencia, 1.4 pips de diferencia. Pero igual, la idea es que de esta manera ustedes encuentren precisión y lo que va a importar finalmente no es que ingresen tanto en el 50% de bullish short block, ¿de acuerdo? Porque, a ver, en el momento tienen que tomar decisiones. Lo que va a importar es que ustedes se ubiquen. Si el precio regresó, fíjense el cierre de vela. Si el precio regresó al Fair Value Gap, toda esta zona es su zona de trabajo. Escogen el precio específico, que sería la apertura del bullish short block. Y listo, ¿ok? Precios específicos. Y ya está. Y acá, bueno, acá tenían bullish written block. Y podríamos esto seguir validándolo hasta que se rompan los máximos del hombro cabeza a hombro fantasma que teníamos allí. Pero es básicamente la base de. Pero finalmente, lo que quiero hacer aquí es darles las bases, mejor dicho, de cómo ustedes podrían colocar sus operaciones. Es muy bonito hacer esto. Muy interesante encontrar operaciones así, pero hay que estar pendiente también. ¿A qué hora se nos da esta entrada? 3 y 5 de la mañana, hora Nueva York. Ahí está su alta probabilidad, acá traders. Londres se expande de entre 25 a 50 pips. Vámonos de 25 pips. Tiene todo el sentido del mundo que el algoritmo de entrega de precio interbancario, valga la redundancia, entregue el precio justamente en estas zonas para que esos 25 pips coincidan justamente con la neutralización de un máximo. Es bonito, es tan bonito esto. Y de hecho es un escenario muy similar al que yo operé y de hecho es una operación que ustedes tienen en YouTube. Es la operación que les he dejado en la weekly note número 7, ¿okay? Del segundo mes. Ahí está, 25 pips. 25 pips, vamos a por 50 pips. Boom. ¿Qué tenemos allí? 50 pips. No es casualidad que el algoritmo. Es que básicamente el algoritmo es el que crea estos mínimos. A ver, se crean estos mínimos. Y evidentemente, como yo se los he mencionado en alguna lección anterior, esto también lo vamos a ver a detalle, ¿no? Proyección de máximos y mínimos diarios. A partir de la medianoche ya se formó el máximo y mínimo diario. Es decir, el algoritmo ya sabe dónde va a estar. ¿Por qué pasa esto? Fíjense por qué pasa esto. Entiendas esto, lo vamos a ver en el quinto mes todavía, porque esto yo lo aprendí en el quinto mes de mentoría, y es que los bancos centrales no pueden mover, digamos, más de una cantidad establecida de pips en una sesión. No se puede hacer eso. No se puede. Un banco lo hizo y lo multaron por eso. Creo que fue el Banco de Suiza. Pasó eso y lo multaron por eso. Entonces,
Si tú entiendes que el precio en un día se va a mover, por ejemplo, 80 pips, 70 pips, o si tú proyectas eso, entonces es más fácil calcular dónde va a estar el máximo del día y dónde va a estar el mínimo del día. Por ejemplo, en esta situación, en este contexto, si marcamos, claro, ahí están las separaciones diarias, ¿ok? El descanso entre sesiones. Fíjate que es muy fácil entender que el mínimo del día puede formarse en el Fair Value Gap diario y que luego el máximo se va a formar. En este caso, si vamos aquí, voy a volver a separar aquí para mostrárselo. Tenemos el máximo del día. ¿Ok? Aquí. Aquí tenemos un Bearish Fair Block. Pero si llega a ser Bearish Fair Block, y evidentemente en esta hora, a ver, entiéndase lo siguiente, ¿ok? Porque la idea es saber por qué el precio no supera esos máximos, en este caso, en este horario. Y es que recuerden que para días alcistas o para expansiones alcistas o dentro de curvas de compra, ¿ok? O modelos de compra de Market Maker, tenemos periodos de distribución. Tenemos periodo de distribución y el retroceso que da pase al cierre del día. Tiene todo el sentido del mundo que no se supere el bearish short block que tenemos aquí, pero que luego, en un día posterior, tengamos apertura del precio. Okay, tenemos, voy a marcarlo así, okay, apertura del precio, cotización por debajo del punto de apertura y luego expansión alcista. ¿Y luego qué pasa? Se respeta el precio de apertura con el fin de que el día cierre alcista. Son insights que hay que estudiar. Claramente no se pueden dar todos en una misma sesión, pero claro, porque la sesión duraría horas de horas, imagínense. Pero en ese sentido, sí, es posible calcular y proyectar el máximo y el mínimo diario. Michael Fruston lo hace. Hay una operación en su canal de YouTube en donde él proyecta el máximo y el mínimo del día. ¡Boom! Y tal cual, puedes equivocarte por 5 pips. A ver, 5 pips, no tanto 10 pips, porque si ya son 10 pips, ya es una neutralización como tal. Pero si tienes una variación de 5 pips cuando proyectas el máximo y el mínimo del día, siéntete contento porque pues estás en otra categoría, ya estás en otro nivel de lectura, ¿sí me entiendes? Con esto los voy a dejar la presentación hasta aquí, esperando que la sesión haya sido productiva para ustedes. Es muy bonito interpretar o tener este tipo de lecturas, ¿ok? Recuerden que si tienen dudas o consultas, pueden contactarme al WhatsApp o a los medios que tienen habilitados para resolverlas. Nos vemos en la lección 8 y última del tercer.